Yo tengo un estadístico de toda la variable, pero lo interesante muchas veces es hacer una estratificación de esta variable. Quiero la tensión, pero la tensión atendiendo a un factor. Analizar. Estadístico descriptivo. Explorar. Elegimos la lista de dependientes. La lista a la cual queremos saber sus estadísticas. Su resumen estadístico. La tensión, por ejemplo, la basal. Y ahora lo vamos a hacer por sexo, por edad. No, no se debe utilizar como factor una variable cuantitativa. Se utilizan variables cualitativas. ¿De acuerdo? Variables cualitativas. En el caso de utilizar variables ordinales discretas, que tengan pocos valores. Ahora lo veréis. Pocos valores. Porque si no, no tiene sentido. Lo colocamos como factor. Esto tiene la posibilidad de hacer estadísticos y gráficos. Podemos darle aquí a estadísticos por defecto. Y como veis, por defecto, tenemos un intervalo de la confianza al 95% de los estadísticos. Por defecto. Eso lo podemos modificar. Luego tenemos los valores, los estimadores, valores atípicos y los percentiles. Los mismos que antes habíamos calculado. También podríamos continuar. También podemos poner los gráficos. Por defecto te marca el diagrama de tallos. A mí no me gusta el diagrama de tallos. Prefiero el histograma. Histograma. Le doy a continuar. Y le damos a aceptar. Y ahora miréis qué cosa más maravillosa que nos da. La tensión basal en los varones, la tensión basal en las mujeres. ¿Y cómo es? La tensión basal, la media de la tensión basal en los varones es 71. La media recortada, la mediana, la varianza, el máximo, el mínimo, la kurtosis. La media en las mujeres es 73, etcétera. ¿Cómo nos está dando los valores? El histograma, muy parecido al anterior, ¿eh? O sea, un histograma, ¿veis? Un histograma, pero en este caso para el varón, como es normal. Un histograma para la mujer. Y luego un diagrama de cajas.